A ver, Mendy, sonríe para el video, güey. No, cuando termine voy yo, Cuando termine voy yo. Mendy se está meando aquí a mitad de Castellón. Saludos para la gente de Perú. Es buen delantero, no me mete goles, ¿verdad? No, sí me mete goles, algunos. Aquí está Imanol, imagínate salir en el vlog. Saludos. Llegamos. Por fin lo logramos. Duelen las piernas. A ver, Mendy, sonríe para el video, güey. Cuando termine voy yo, Cuando termine voy yo. Mendy se está meando aquí a mitad de Castellón. ¿Estás feliz? Sonríe. ¿Qué opinas? ¿Estás listo o qué? Por supuesto. Por supuesto. Un saludo para toda la gente de Portarología. Un abrazo muy fuerte. Sí, les voy a dejar el canal de Felipe, está muy bueno. Acá se le me da un mi. Güey, Evi. Güey, ¿qué significa eso, güey? Me están hablando en árabe, no entiendo nada. ¿Qué opinas de tu habitación, Joel? No tengo ni idea. A las 7:45 tenemos que trabajar. 7:45 aquí en 2004 nos quería poner un catre, ¿cómo lo ven? Joel, su cama, un catre y la nuestra de nuestros señores mayores. Uy, prende el aire, ¿no? Vamos a poner esto acá. ¿Qué onda, familia? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video. Me están grabando mientras estoy grabando. Como pudieron ver en la intro, ya llegamos a Castellón. Es mi último fin de semana en Marcet y tenemos torneo aquí en... Sí, es Castellón, ¿no? En Castellón. Y bueno, mañana tenemos partido, tenemos dos partidos y luego el sábado tenemos otro partido. Somos tres porteros, así que probablemente juguemos muy poquito los tres. Termina el fin de semana y yo me regreso el martes. Bueno, me voy a Sevilla, ya les platicaré después. ¿Qué chingados acaba de suceder? Bueno, lo corto ya. Es que aquí nos interrumpió la tele. El cuarto está constituido, como pudieron ver, por Martín Quijada. Yeyo. Bueno, en el torneo activo vamos a ganar y... ¿De dónde eres? De Panamá. Tenemos un panameño, yo he ido a Panamá un par de veces y me encanta. Y tenemos... ¿De dónde es Joel, sabes? De chino. Bueno, es como chino. Ah, mira, aquí está. Hey. Joel, ¿quién eres? ¿De dónde eres? Hola, me llamo Joel Chamala y soy catalán. ¿No eres chino? No. ¿Y por qué tienes una bandera de China en tu Instagram, güey? Porque vivió ahí, nació ahí, pero no soy de ahí. O sea, viviste ahí y naciste ahí, pero no eres chino. Claro. Oh, ok, bueno, en fin. Vas. She on me like I'm Roddy, rich, hollow. Hey, can you get out of my bed, please? Thank you very much, man. I appreciate it. Buenos días, familia, ¿cómo están? Son las 7:52. El autobús sale 8:15. Creo que vamos a ir a jugar a las instalaciones del Villarreal, creo. No me dan mucho caso, ya desayunamos. Como les dije, somos tres porteros. A lo mejor hoy no me toca jugar y me toca mañana. No tengo ni idea. Hace un montón de calor y el aire está medio averiado, digámoslo así. Bueno, básicamente no sale absolutamente nada. Vámonos. Por un torneo decidí no traer a Chio para probarlos bien. Tengo que probar algunas cosas nuevas para poder ir mejorando todo lo que hacemos en HO. Pero ya saben, pueden conseguir sus HO Soccer en el link en la descripción. Sinceramente estarán comprando unos guantes excepcionales. Piñeras, las camisas. ¿Te sirve? Sí. Listísimo. ¿Te sirve aquí? Ahora sí, ya está preparado Felipe, que ya...
No, Jesús, yo no estoy tan preparado. Y así estamos aquí preparados para jugar un torneito en la ciudad deportiva del Villarreal. Está en Miralcamp, ¿no? Está bueno. A ver qué tal va el rendimiento hoy. ¿Rol? Vamos a jugar contra el Che, contra estos inútiles. ¿Y cuánto vamos a quedar? Predicción del resultado. 3-1. Gol mío. Niquita, Niquita, no sé si jugarás, así que no estés muy crecidito, ¿eh? Pues gracias, Jesús. A ver cómo nos va. Les vamos a ganar seguro. Familia, tuvimos dos partidos. El primero fue contra Marcet C, perdimos 1-0, yo no jugué. Pero el segundo fue contra un filial del Villarreal, jugué, perdimos 1-0 también. Y el gol, la verdad es que creo que sí se grabó, si no fue un mano a mano. Me vencí y me la tiraron de mi lado derecho. Alcancé con la pierna, pero bueno, la verdad estoy bastante molesto conmigo mismo porque siempre meten esos goles, siempre no aguanto la posición. Y bueno, en general no dio un gran partido. Hay que seguirle dando, hay que seguir trabajando. Y ya está, creo que fue mi última participación con Marcet. Porque pues no creo que pasemos de grupo. Mañana jugamos contra el Villarreal, Juvenil C, creo. Y pues no va a jugar, va a jugar el otro portero. Les digo que somos tres. Y nada, familia, estoy bastante molesto conmigo mismo. Inicio del día 3. Llegamos antier, güey. Nos vamos mañana. Bueno. ¿Día 3 o día 2? Técnicamente el 2 de torneo. 2 de torneo. Y para nuestra mala suerte, nuestro último día, muy seguramente, porque perdimos los dos ayer, como les platiqué. Y hoy jugamos contra ¿cuál villa? La Villa de Verdad. O sea, la Villa Real. La Villa Real. Exacto. Pues acompáñenos, familia. ¿Qué onda, familia? Han pasado varios días, han pasado varias semanas desde todo lo que acaban de ver. Hoy estamos a 22 de mayo, como pudieron ver, no hice video por dos semanas, ya les platicaré por qué. Pero les quiero explicar lo que pasó en ese último partido. Como les dije, solo eran tres partidos, pero al final nos dijeron que había un cuarto, una semifinal de consolación, que era para los que no habíamos pasado, y si ganábamos, una final de consolación. El cuarto partido me dijo mi entrenador que lo iba a jugar yo, y decidí para disfrutar simplemente... Sí, eso, para disfrutar completamente mi último partido con Marcet, decidí no grabar, mala edición. Porque fue un partido bastante, bastante intenso, interesante. Íbamos perdiendo 1-0, hasta eso creo que dio un muy buen partido. Y en la última jugada, es un tiro de esquina para ellos, dijo el árbitro, última jugada. Y le dije a mis dos delanteros que se subieran a atacar por si yo llegaba a descolgar el balón. Y yo la verdad, les platico, yo sabía que iba a descolgar esa pelota. Me salgo muchísimo, creo que me coloqué entre el área chica y el punto penal, mucho más afuera de lo que suelo colocarme en un tiro de esquina. Efectivamente, descuelgo ese balón, la agarro por arriba, voy corriendo a despejar para mandar un balón a mis delanteros que estaban mano a mano. Y en eso, un delantero que hizo bien, a ver, yo hubiera hecho lo mismo en su situación, pero un delantero del otro equipo se me mete dos veces. Y la verdad me calenté un montón porque no me dejaba sacar. Y ya me había metido una zancadilla y a la segunda metí una patada. Total, a la tercera lo empujé, que se me quería volver a meter, lo empujé. Le dije de todo. Lo que pasa es que todo el mundo me escuchó, le menté la madre básicamente. Pero yo no sabía que eso era roja. Y llegó el árbitro, me sacó roja nada más por mentarle la madre. Sí lo insulté, le dije como... Básicamente le dije que por qué no se movía y unas groserías más. Era el momento del partido donde yo quería empatar, donde yo sabía que podíamos empatar. Y ese era el momento justo porque nos íbamos al contragolpe. Total, me ganó la calentura, lo empujé. Le empecé a mentar la madre, él me mentó la madre a mí y solo a mí me sacó roja, me expulsó y bueno, entró el otro portero, despejó y se acabó el partido. Vaya manera de despedirme de Marcet, la verdad bastante interesante, bastante curiosa, bastante diferente. Sí me arrepiento, al final acabé medio molesto conmigo porque sé que pude haber, está pasando un poli, sé que pude haber dado un buen despeje y pues a lo mejor hubiera sido gol, quién sabe, pero bueno, creo que me voy a acordar de ese partido para siempre. Es una lástima que no se haya grabado, pero así sucedió, ni modo, así es esto. Al final ganó
el juvenil A y ganó el cadete A. Les voy a enseñar algunas cosas de la premiación que estuvo bastante curiosa. Pero eso fue lo que sucedió. Al final descolgué un balón, el tipo no me dejaba despejar, le menté la madre, me expulsaron, perdimos 1-0, así que perdimos todos los partidos y listo, familia. Aunque eso sí les tengo que decir, me voy con un mucho mejor sabor de boca de lo que esperaba. Hice mucho mejor partido el segundo que el primero. Regresemos. Una roja en último minuto. Ajá. ¿Era merecida o no era merecida para mí, güey? Para mí, que no estaba una roja, era un amarillo, pero sabes, es nerviosa, tocada, de agua. Sí. Pero era bien. Oh, Emilio, ¿de dónde eres, Emilio? Yo soy de Azerbaiyán. ¿De Azerbaiyán? ¿Bakú? Sí. ¿Bakú de dónde, Mufti? Sí. Bueno, ¿quieres saludar a la gente de Porterología? Claro, son mis amigos de Nacional Equipo, de mis amigos de fuera del fútbol y todos. Y quiero que decir, suerte, hermano. Ah, un placer, todo. Bueno, no extrañar.